Señor, abre mis labios.
las nubes lluevan al justo. Señor, saldrá de Jacob un príncipe, su Señor saldrá de en medio de él, me lo acercaré y se llegará a mí, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Espíritu Santo.
cumplido ya. Señor Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a su pueblo, suscita con una fuerza de salvación y la paz de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo. Hermanos, a Cristo nuestro Redentor, que ha venido para darnos la justificación, y digámosle con júbilo: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Señor, cuya venida en la carne anunciaron antiguamente los profetas, haz germinar en nosotros la semilla de las virtudes. Ven, Señor Jesús. Concede a los que anunciamos al mundo tu salvación, que encontremos también en ti nuestra salvación. Ven, Señor Jesús. Tú que viniste a librar a los oprimidos, cura las dolencias de los que sufren. Ven, Señor Jesús. Tú que reconciliaste al mundo con Dios en tu primera venida, absuélvenos de toda condenación cuando vengas como juez. Ven, Señor Jesús.
repitamos las palabras de Jesús pidiendo al Padre que venga a su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, estando ya próximo el aniversario del nacimiento de tu Hijo en carne mortal, te pedimos nos haga sentir la abundancia de su amor, que lo hizo encarnarse en el seno de la Virgen María y habitar entre nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Madre del Redentor, Virgen de tu puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza, y se quiere levantar, hasta la Gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Santo. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida y esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Celebramos esta misa por la organización de Mototaxis Manantiales. También se unen a nuestra plegaria y oración esta mañana los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío piden la intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe.
Acerquémonos pues y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados y pidamos a Dios perdón por ellos. Tú que eres la luz del mundo, que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado y de la muerte. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres el buen pastor, que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que eres el Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que al contemplar ya próximo el nacimiento de tu Hijo según la carne, te pedimos que Él, que es tu palabra encarnada en el seno de la Virgen María y que habitó entre nosotros indignos siervos tuyos, nos haga partícipes de la abundancia de tu misericordia, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor: he aquí que yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro. Refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos,
senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles: «No, su nombre será Juan». Ellos le decían: «¿Pero ninguno de tus parientes se llama así?». Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: «¿Qué va a ser de este niño?». Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, al paso del tiempo, una vez que regresaron del destierro,
El pueblo de Israel volvía a sus abominaciones, a sus abominables costumbres. ¿Qué caso había tenido clamar al Señor para que los librara de sus enemigos, prometiendo serle fieles en adelante, cuando al volver a casa se inicia un nuevo camino de infidelidades? El anuncio que hoy nos hace el profeta Malaquías en la primera lectura de que Dios enviará un mensajero que prepare el camino del mismo Señor. Su venida será gracia y juicio a la vez. Será fuego fundidor que purifica, quemando, para que la ofrenda del templo sea dignamente presentada ante el Señor. Este es un relato que prepara en paralelo el relato evangélico del nacimiento de Juan el Bautista. El profeta, en el siglo V antes de Cristo, en un tiempo de restauración política que él querría que fuera también religiosa, se queja de los abusos que hay en el pueblo y sus autoridades. Nos damos cuenta que la purificación es un vaivén entre fidelidad e infidelidad. Finalmente, quienes en verdad queremos un compromiso con el Señor, debemos saber que hemos de estar en una continua conversión. Juan el Bautista preparó el camino al Señor. Jesús mismo nos invita a la conversión. El reino de Dios se va abriendo paso día a día en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Cristo se ha levantado victorioso de un modo definitivo sobre el pecado y la muerte y nos ha hecho partícipes de esa victoria. Pero valdría la pena preguntarnos, ¿vivimos santos como el Señor es santo? Nuestra respuesta a esta pregunta no se puede dar con palabras, sino con la vida con la que manifestamos si en verdad estamos o no con el Señor y si estamos haciendo de nuestra existencia una ofrenda agradable a Dios. Ojalá y en verdad, mis hermanos, Dios habite en nosotros y nos santifique, y que santificados por aquel que hecho uno de nosotros entregó su vida para salvarnos, podamos esforzarnos en hacer un continuo llamado a todos a preparar su corazón para que el Señor llegue a ellos como huésped y les ayude a ser motivo no de división, sino de una reconciliación fraterna. Muchas veces es necesario callar para escuchar la voz de Dios en nuestro propio interior, pero debemos apropiarnos su palabra, debemos dejarla producir fruto abundante en nosotros mismos. La palabra que Dios pronuncia sobre nosotros es la que nos santifica, y eso ha de ser como un idilio de amor en silencio gozoso con aquel que nos ama. Pero no podemos quedarnos siempre en silencio, pues nuestro silencio se haría mudez, y eso no es algo que el Señor quiera de cada uno de nosotros. Después de experimentar la palabra de Dios en nosotros, debemos reconocer a nuestro prójimo por su propio nombre y en su realidad concreta. Reconocer que a pesar de que muchas veces lo veamos deteriorado por el pecado, miserable, abandonado, marginado, y que ese hermano lleva un nombre que no podemos dejar de reconocer, porque también este hermano es hijo de Dios por su unión a Cristo. Ese reconocimiento nos lleva a hablar, no solo con palabras articuladas con la boca, sino con el lenguaje de actitudes llenas de cariño, de amor, de respeto, dándole voz a los desvalidos y preocupándonos del bien de todos. Entonces seremos motivo de bendición para el santo nombre de Dios desde aquellos que reciban las muestras del amor del mismo Dios desde nosotros. Esto es lo que ha venido precisamente hasta este lugar a traernos Santa María de Guadalupe.
que inundemos nuestro corazón de ese amor misericordioso, porque contempla la realidad de los hermanos que están presentes, que sufren, que viven muchas situaciones que los hacen inhumanos a veces por nuestras actitudes. Ella ha venido hasta aquí para decirnos que es esa madre amorosa y que quiere que conozcamos la misericordia de ese verdaderísimo Dios que, por quien nosotros existimos. Por eso tratemos de vivir abiertos al Espíritu de Dios, para que sea Él el que nos conduzca por el camino del servicio en amor fraterno, a imagen del amor que Dios nos manifestó en Jesús, su Hijo. En esta Eucaristía el Señor nos ha llamado por nuestro nombre, para que estemos aquí. Su palabra se pronuncia para nosotros, como palabra creadora y santificadora. Esa palabra de Dios ha de tomar cuerpo en nosotros mismos, de tal forma que podamos proclamarla ante los demás, no desde nuestras imaginaciones, sino desde nuestra experiencia personal del Señor. La figura de Juan el Bautista nos invita también a nosotros a la conversión, a volvernos al Señor que viene a salvarnos y a dejarnos salvar por Él. Unidos a la Iglesia de Cristo, que nos hace cercana a la palabra de Dios y nos la interpreta a la luz del Espíritu Santo, quienes acudimos a esta celebración, vivimos un compromiso real con el Señor para hacer llegar a todos esa palabra que nos salva. Por tanto, quienes participamos de esta Eucaristía, estamos llamados a ser motivo de bendición y no de maldición para todos los pueblos, para todos los hombres y mujeres, nuestros hermanos. Dios nos quiere portadores de su Evangelio. La palabra de Dios no puede quedar oculta bajo nuestras cobardías. El Señor nos llama no solo para instruirnos, sino sobre todo para transformarnos como hijos suyos, por nuestra unión a su único Hijo, Jesús, a través del cual tenemos abierto el acceso a Dios como Padre. Pero no podemos solo disfrutar de Dios y de un modo personalista. Dios se ha hecho hombre para poder llegar a todos en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Y la Iglesia que somos nosotros los bautizados tiene la responsabilidad de hacerlo presente en todas las circunstancias, en todas partes, con su amor santificador y salvador. Porque una Iglesia que en lugar de ocuparse de que el Evangelio llegue a todos, se quedara muda en su testimonio, sería una comunidad de inútiles, incapaces de cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. Este Padre misericordioso que tanto nos ama, nos conceda por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe la gracia de saber ser para todos portadores del amor de Dios, tanto con nuestras palabras, como con nuestras obras, como con nuestra misma vida. Que así sea. ¿De pie? Acudamos, hermanos, al encuentro del Señor, que en Navidad viene a nosotros con designios de paz y de salvación, y presentémosle confiadamente nuestras súplicas. A cada una de estas peticiones vamos a decir: manifiesta tu gloria, Señor. Manifiesta tu gloria, Señor. Por todo el pueblo cristiano, para que siguiendo los pasos de María se disponga a celebrar con amor y a vivir con acción de gracias los primeros gestos salvadores de Jesús, el Redentor. Oremos. Manifiesta gloria, Señor. Por los pobres y de los humildes, para que el Hijo de Dios, cuya venida al mundo en la humildad de la carne nos disponemos a celebrar, se compadezca de ellos. Oremos. Manifiesta tu gloria, Señor.
por los que creemos en el Verbo Eterno de Dios, que quiso nacer pobre en Belén, para que nos enseñe a amar a los desheredados y menospreciados. Oremos. Manifiesta tu gloria, Señor, por todos nosotros, para que celebremos con fruto las próximas fiestas de Navidad y progresemos en la escuela del Hijo de Dios hecho hombre. Oremos. Manifiesta tu gloria, Señor, por nuestros hermanos peregrinos de la organización de mototaxis Manantiales. Oremos. Manifiesta tu gloria, Señor, por los radioescuchas de Esne Radio El Sembrador de California y del Bajío. Oremos. Manifiesta tu gloria, Señor. Señor Jesús, que con tu nacimiento vienes a sanar nuestros corazones, escucha la oración de tu pueblo y concédenos lo que bondadosamente te hemos pedido, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Por la alegría, por el trabajo.
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que esta oblación en la que se halla la plenitud del culto divino, Señor, sea completamente agradable a tus ojos, para que celebremos con alma purificada el nacimiento de nuestro Redentor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después presente entre nosotros. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozosos su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con todos los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre.
Oremos. Alimentado, Señor, con el don del cielo, te pedimos nos concedas bondadoso tu paz, para que cuando venga tu Hijo muy amado, podamos recibirlo con las lámparas encendidas. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Al bendecirlos a todos ustedes aquí presentes, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. También quiero bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen retorno a sus hogares. Amen.